bueno que pues se le aprueba en la segunda comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, bueno, aprueban el dictamen relativo al punto de acuerdo sobre el Hospital de la Niñez Oaxaqueña que presentó el pasado 2 de julio. ¿Esto qué significa? Significa que la propuesta que hice yo el 12 de julio, en la que pido que se exhorte primero a la Comisión de Presupuesto del Congreso y a Hacienda para el efecto de que se prevea el gasto de este hospital ya en el ejercicio 2018, pues se va a hacer, que van a hacer el exhorto al gobierno del estado para que coadyuven la solución del problema y no lo dejen correr tanto tiempo y pues pueda ser ingresado este hospital al sistema normal de hospitales de salud del estado. A la Comisión Nacional que tiene que ver con los medicamentos, por qué no está surtiendo, que nos dé un informe por qué no está surtiendo precisamente la medicina del Seguro Popular en el hospital, y también un exhorto al gobierno federal y al estatal, pues para que ya solucionen el problema, que tomen medidas, porque el problema ahí está, sigue latente y seguimos viendo cómo el hospital funciona con un 30% de su capacidad. Hay una deuda pendiente de más de 90 millones de pesos, hay una falta de medicamentos latente que no se van a solucionar de forma general si llevamos aportaciones. Sí ayuda, cómo no, ayuda a que seamos solidarios, pero de fondo lo que hay que lograr es que el Estado mexicano se haga cargo del presupuesto del hospital más importante de especialidades en atención a niños en nuestro estado.